kunyao, kunyaguashi. Prensa, mami sasai. Imiaruka. Bimi na wama ramingo nekamu. Kuma maya geni mesinga maneka. Imename mami. Awanji awanji ra bimi biro na makneko ramingo nekamu. Vale? En Colombia existe un lugar que ha quedado de alguna manera congelado en el tiempo. Coguis, Cancuamos, Huihuas y Aruacos son pobladores de las tierras de la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar mágico con difícil acceso, donde la naturaleza se sigue respetando después de siglos de cultura indígena preservada. Tuve la suerte de conocer el hogar de estos pueblos, adentrándome en la selva colombiana, recorriendo más de 40 kilómetros caminando, trepando y de vez en cuando maldiciendo la lluvia torrencial que nos hizo caer varias veces por el camino, hasta llegar a la meta, a las terrazas que un día sirvieron de asentamiento para estas culturas, a Teyuna, un lugar más conocido con el nombre de Ciudad Perdida, aunque siento que es nuestro planeta el que está mucho más perdido y que deberíamos copiar algunas de sus leyes vitales. Es escogido para ser chamán, para ser abogado o para ser enfermero. Solo niños. Solo niños. Solo hombres. Las mujeres no. Nada. Las mujeres nada. Aris, nuestro guía del tour con la agencia ExpoTour, nos explicó cada particularidad del lugar y de las culturas que ocuparon el territorio con todo lujo de detalles. Incluso en estas civilizaciones ya existía el machismo. Las mujeres nunca fueron consideradas para ser chamanes y solo los niños tenían la opción de estudiar para llegar a tener una profesión. Tras esta experiencia, no solo te pido que vengas a Colombia. Te ruego que intentes llegar a este otro mundo que se descubre durante un trekking de 5 días, porque será una de las experiencias más duras pero a la vez más enriquecedoras de tu vida. Mira, cuando nosotros, para recibir esto, nos entregas con las chicas. Nosotros antes recibí esto. Antes recibí esto, no podemos conversar con el chamán, ¿sí? Sí. Con el mamo, el mismo el mamo, no podemos conversar. Pero después que nosotros recibimos esto, sí, podemos. Este se llama damburro, ¿sí? Damburro. Dam se llama fuerza. Bu se llama crecer, ¿sí? Entonces, esto nos entrega es para tener fuerza y para tener, para tener fuerza y para crecer. ¿Para crecer en qué? En la mente, en la historia de los, todos los árboles, la tierra, naturaleza. Ahorita que usted acabó de preguntar de los perros, todo. Para crecer en eso, para saber todo lo que nos entrega, esto se llama damburro, ¿sí? Ok. Eso lo, para eso que nosotros nos entreguen esto y para eso usamos, por eso nosotros indígenas sabemos muchas cosas de las plantas, de naturaleza, de todo, ¿sí?